¿Qué tal, Tamara? ¿Qué tal? Primera pregunta es, ¿cómo ha sido ese feedback de ese espectacular, ese talent en Netflix? ¿Cómo ha sido la segunda temporada? ¿Cómo se viene, no, de potente? Pues la verdad es que ha sido toda una experiencia, ¿no? Pues no sé, de repente salí una noche por Soto Grande y todas las niñas de 16 y tal se querían sacar fotos conmigo, que eso pues no me pasaba antes. Y la verdad es que muy bien, o sea, yo creo que al final lo hicimos con toda la ilusión y yo creo que quedó bonito. Y bueno, bien, bien. La semana que viene tenemos la reunión con la gente de Netflix, a ver qué tal. Íñigo, ¿cómo está viviendo? Porque ahora ya nos conocemos todos un poquito mejor. Vamos, todo el país, te diría yo. ¿Cómo está viviendo este momento de popularidad? Pues yo creo que ha sido bonito para Íñigo también dar su opinión sobre todo lo que se decía de él. Y bueno, más es que la opinión es realmente la que la doy yo, porque él la verdad es que solamente estuvo 2 días grabando, pero parece que ha estado en todo. Y no, pero muy bien, la verdad es que se ve un poquito más de nuestra relación, de cómo es realmente, y eso, la verdad es que el director lo cogió muy bien y se agradece, ¿no? Porque al final se decían un montón de cosas de nosotros y bueno, siempre es un gusto poder dar tu opinión también sobre ti mismo. Tamara, no te dejo joyas, yo te quería preguntar cuál es aquella joya más especial que guardas con más cariño. Bueno, yo creo que esta medalla, ¿no?, que me regaló mi madre por mi primera comunión, yo creo que de las que más, sí, si no la que más. Tamara, España quiere voz y cada vez los mujeres son más y más insistentes. ¿Qué tienes que decir al respecto? Que se lo tenéis que decir a Íñigo, se lo tenéis que decir a Íñigo. Pero a ti te encantaría, ¿verdad? Bueno, a ver, o sea, yo la verdad es que he vivido un noviazgo súper bonito y bueno, ahora a ver cómo se desarrolla. Ha sido la avalancha de titulares, dicen que incluso ya hay fecha. Ya, se ha dicho de todo, que ya me lo ha pedido, tal, pero bueno, yo desde luego no me he enterado si me lo ha pedido, así que... Pero igualmente tienes planificada tu boda de ensueño, ¿no? ¿Cómo sería? No tengo planificada mi boda de ensueño, pero sí que tengo una carpeta de Pinterest, por si acaso. Por si acaso, ir guardando cositas, ¿no? Que te puedes ir haciendo ahí una idea y tal. Pero no. Después de allí a que suceda, pues a ver. ¿Y en esa carpeta de Pinterest cuánto hay de la nueva colección de Tous? De la nueva colección guardada? De la nueva colección de Tous, la verdad es que si, como era nueva, ¿no? Cuando estaba guardando cosas, ¿no? ¿Alguna habrá guardado? Bueno, a ver, la familia Tous, que yo me considero parte de la familia, va a estar allí presente 100%. Sí. Se ha dicho incluso, perdona que insista, pero que la pedida se había celebrado en el rincón. Es que están dando hasta detalles. Claro, claro que sí. Pues sí, claro. Es que al final yo creo que se puede especular un poco de todo. Y es verdad que estuvimos ahí grabando la última escena del rincón y bueno, pues eso, pero vamos, o sea, no pasó nada de eso. Pero bueno, bien, todo lo que pasó fue bueno. Yo sigo súper contenta con mi noviazgo, así que bueno. Suave. ¿Y es el hombre de tu vida, Tamara? Hombre, definitivamente no estaría con él si no pensaba que es el hombre de mi vida. Estoy con él porque sí lo pienso, claro. Tamara, en el documental hiciste en el rincón una cena un poquito a petit comité. ¿Has desarrollado ese proyecto para que sea una cosa más abierta al público? De hecho, este fin de semana ya tenemos un restaurante pop-up para empresas, que en este caso es, sí. Entonces, bueno, ya os contaré tal, pero estoy muy, muy nerviosa. Y sí, y bueno, hemos readaptado un poco el menú porque no teníamos guisantes lágrimas y tal, pero a ver qué tal va todo. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Chicos, gracias.